Muy bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir una nueva emisión de Vecinos Preocupados. Este programa que por la pantalla de Canal Provincial estamos llegando a muchísimos distritos de la región y donde le contamos historias de vecinos que trabajan, que hacen, que se preocupan por los demás. Y claro, hoy es otro de esos programas donde usted conoce una historia. Pero primero, usted ya sabe, mi nombre es José Cuello. Vamos a presentarle a nuestro invitado de hoy. Le voy a dar la bienvenida al señor Pablo Bella, que ya está con nosotros. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Gracias por invitarme. No, gracias por venir, porque hoy vamos a hablar de un tema importantísimo como es pensar en el otro, trabajar, pero ¿cómo? ¿Solo? No, a través de una institución, es una institución internacional, como lo es el Rotary Club, y precisamente en Bella Vista, en el partido de San Miguel, hay un club rotario que sabe mucho de ser solidario y de pensar en los demás. ¿Verdad? ¿Es así? Así es, desde el año 87, desde el 7 de abril, que está nuestro club en Bellavista. Nuestra sede actualmente está en el Instituto San Alfonso. Uh-huh. Tenemos 22 socios actualmente. Bien. Y bueno, sí, estamos muy, muy contentos y... Pero contentos, pero aparte contentos, yo diría cansados, pero cansados sanamente, porque sabes, están contentos por hacer por los demás, a través de campañas, a través de cosas que surgen del club. Pero primero le vamos a explicar a la gente qué es Rotary, porque seguramente, capaz que usted, señor, señora, nos está mirando en algún distrito y dice, ah, sí, creo que acá cerca hay un Rotary Club. ¿De qué se trata? Bueno, le vamos a contar, evidentemente, ¿no? Que Rotary Club es una institución internacional que nació en Estados Unidos, y de ahí, ¿qué pasó? Exactamente, nació hace 117 años en Chicago. Uh-huh. Rotary está conformada hoy día por 46.000 clubes en todo el mundo, 168 países, más de 1.400.000 socios. Básicamente somos empresarios, profesionales, personas, vecinos, que con intención de colaborar y servir a la comunidad. Bien, yo siempre digo que Rotary es un corte transversal de la sociedad, porque vamos a encontrar desde, no sé, una persona que tiene un local, un comerciante, un médico, un periodista, por ejemplo. Bueno, ahí está, en cada una de las tareas que cumplen estas personas en la sociedad, desde ahí se ayuda, se trabaja, ¿no? Exactamente, cada uno lo colabora en la forma que puede, a través de su profesión, otros dando una mano en distintos proyectos que tenemos. Y hay distintas áreas de desarrollo. Y principalmente Rotary se enfoca en proyectos como promover la paz en el mundo, el agua, la provisión de agua potable, la salud, claro, la prevención de enfermedades, la protección materno-infantil, también el medio ambiente. Bueno, de hecho, diste en el clavo porque hablaste de la protección de la salud. Y a nivel mundial, porque después vamos a hablar obviamente de Bellavista, uh-huh, pero digo, a nivel mundial, y tenés un pin que eso lo acredita, hay una lucha incansable. Sí. Una lucha sin cuartel que tiene Rotary a través de alguien muy importante, que seguramente usted lo va a conocer cuando se lo diga, que están tratando de pelear contra qué enfermedad que nos falta así para erradicarla. Exactamente, contra la polio. Es uno de los proyectos más importantes que tiene Rotary. Hace 35 años, en 1979, comenzó con la vacunación de 6 millones de chicos en Filipinas. Y después con la colaboración de donaciones de distintas instituciones, Rotary se puso como meta erradicar la polio del mundo. En este momento nos quedan solo dos países, Afganistán y Pakistán. Con todavía que está endémicos. Difícil el acceso ahí, ¿verdad? Claro, básicamente esa es una de las razones por la que todavía no se ha podido vacunar como se quisiera. Pero es el proyecto más relevante que tiene... Ahora, Pablo, te hago una pregunta, ¿no? Digo, vamos a hablar al Pablo, al vecino de San Miguel de Bellavista. Si dice, mira, hay una vacante para ir a colaborar a uno de estos países, ¿te venís? ¿Vos te vas? Yo, a mí me gustaría como experiencia, claro, sí. Claro, no te voy claro. a decir que no. Yo me siento un poco con el deber de devolver un poco lo tanto que he recibido. Yo soy, además de Rotario, soy muy católico. Y me siento con ese...
ese deber de servir a la comunidad, servir al prójimo, y si estuviera dentro de mi alcance, por supuesto, creo que mi familia medio me no sé, te va a mirar, pero es por una causa justa, podría colaborar. Es una pregunta que está bien hacerla, porque habla de eso, ¿no? De si yo estoy preparado, si puedo voy y colaboro, si no se puede no voy, pero está en vos eso, ¿no? Bueno, es muy importante esto, la persona que está detrás de esto, de la polio, no lo mencionamos, pero es Bill Gates, ¿verdad? Sí, por supuesto, uno de los grandes donaciones vienen a través de la fundación Bill y Melinda Gates, y ellos han fondeado gran parte de este proyecto, aparte de los mismos aportes que se reciben a través de los socios, de los distintos clubes, que también colaboran, por supuesto. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo local, ¿no? Porque, bueno, San Miguel tiene en Bella Vista y justamente en el Instituto San Alfonso el lugar donde ellos se reúnen. Y me imagino que desde allí y en estos tantos años que tienen de vida habrán nacido proyectos muy importantes para la región, para el distrito, ¿no? Sí, nosotros en Bella Vista puedo decir que el proyecto más importante que tenemos es el acto Los Mejores, es un acto en el que nosotros premiamos a todos aquellos estudiantes con las mejores calificaciones de los últimos años del colegio, de la secundaria, y también premiamos a aquellos docentes destacados, premiamos también una personalidad de nuestra comunidad como personalidad destacada. ¡Qué lindo! Y es un acto que se viene haciendo hace 32 años. Consecutivamente, hasta, ¿no? O sí, la pandemia. Salvo por la pandemia, que el año pasado lo hicimos virtual. Uh-huh. Virtual, hicimos llegar las premiaciones, claro. Pero no lo pudimos hacer presencial. A eso me refería. Digo, esto es una especie de caricia al alma, ¿no? Porque tanto los chicos que se esfuerzan para tener las mejores notas, como esos docentes que ponen todo de sí, y algún otro vecino que hace de las suyas para merecerlo, digo, es una caricia al alma, es un seguir adelante, es decirle, vas por el buen camino, ¿no? Sí, la realidad es que es muy lindo ver en el Instituto San Alfonso, la última vez que lo pudimos hacer de forma presencial fue en el 2019, y tener 400 chicos con los padres, las autoridades de los colegios. Qué orgullo para las familias también. Sí, ¿no? Sí, es un lindo acto y los chicos lo reciben también con mucho gusto y se sienten muy bien. Es una caricia, como vos decís, al alma. Para que se sigan esforzando y sigan. Claro que sí, para decirle vas por el buen camino y Rotary te lo reconoce, ¿no? Más allá de que la familiar, los amigos, dale, seguí, muy buena nota, te ganaste esto, pero digo, también está bueno que venga una institución como es Rotary y que le diga, estamos viendo tu desarrollo, seguí así. Digo, ¿ustedes tienen, son todos adultos, tienen grupos de jóvenes en el Rotary de Bellavista? Sí, Rotary principalmente está conformada por tres áreas, ¿no? Está Rotarac, Interac y después Rotary, donde ya están las personas mayores. Así que la idea es justamente que los jóvenes también se involucren. Bien. Son un gran motor. ¿Y ustedes tienen justamente? No, nosotros en Rotary y queríamos formar, fundar lo posible. Creemos que hay jóvenes interesados, claro, en nuestra comunidad. Es uno de nuestros proyectos para poder lograrlo. Es que a veces hay mucha gente, y sobre todo los jóvenes, que quieren ayudar, pero a veces no saben cómo y dónde organizarse. Entonces digo, es bueno que ahí Rotary esté presente. Bueno, y estamos viendo ahora imágenes, y nos venimos ya al presente, ¿no? De lo que es el RCO, el Rotary Club de Bellavista. Hicieron un gran aporte a la sociedad y es importante que lo comenten. ¿Qué estamos viendo ahí? Sí, estuvimos el día lunes con el intendente de San Miguel. Esta es la tercera entrega, la tercera donación de camas para el Hospital Raúl Arcade. Muy bien. Ya 3 años consecutivos. Nuestro proyecto es de 4 años, así que vamos por uno más. ¿Camas ortopédicas? Son camas ortopédicas. Esto nació analizando un poco las necesidades que tiene nuestra comunidad y reuniéndonos con el secretario de Salud surgió esta necesidad de que el Hospital Raúl Arcade tiene algunas camas que requieren ser reemplazadas, claro, por nuevas, por han quedado obsoletas, y ese es nuestro proyecto, ayudarlos por el costo que tiene y por lo difícil que ha sido. Nosotros englobamos esto en una subvención distrital, claro, y lo hemos logrado durante 3 años consecutivos.
Hemos donado, en la primera entrega fueron 8 camas, el año pasado fueron 9, uh-huh. y este año donamos otras 8 camas más. Qué bien, 25 qué camas. Felicitaciones, la verdad que felicitaciones porque, bueno, están aportando a la sociedad donde viven, ¿no? Donde quizás algún vecino, esperemos que no, pero en algún momento lo puede llegar a utilizar y esté esa cama disponible. Digo, eso es pensar en los demás. Porque hay algo que la gente no entiende. Rotary no ayuda a un individuo en especial, ¿no? Uh-huh. Es decir, ayuda a una comunidad toda. ¿Es así la...? Sí, exactamente. Tratamos de que no sean proyectos de asistencia, sino proyectos que queden en forma duradera dentro de la comunidad, que en definitiva llegue a la mayor, tenga el mayor impacto y alcance posible dentro de la comunidad. Bien, de mirar para atrás, en el pasado, ¿no? A ese Pablo Bella en el año 80 y... No, yo entré al club en el 2007. Bien, pero te veías allá en los 80, era muchísimo más joven obviamente, pero digo, ¿te pensabas en una institución que iba a poder lograr esto y que vos ibas a poder ser parte de eso? ¿Te veías así? La verdad es que, bueno, no, la verdad te puedo decir que hoy estamos muy contentos, tenemos un muy lindo club conformado por un grupo humano que más allá de nuestro trabajo a la comunidad también disfrutamos mucho la amistad, el compañerismo y tenemos un muy lindo grupo y lo disfrutamos mucho. Es un grupo de amigos y esto, la verdad que no, uno al principio se suma a Rotary con la intención de servir, claro. de dar de sí para los demás. Pero uno después termina también recibiendo. Claro que sí, sin duda alguna. Digo, te hice esta pregunta porque, a ver, uno por ahí o vio en las películas, o alguien le contó, o sabe cuando pasa que hay un club, Rotary Club, de tal lado, y por ahí no entiende muy bien, y por ahí hasta lo confunde, siempre digo, con el Automóvil Club Argentino, ¿no? Porque dice, ah, la misma rueda. No, no, pero se trata de una institución. Digo, ¿vos tenías conocimiento previo antes de entrar a no, Rotary? No, la verdad que no. Bueno, a mí me invitó un socio, mi socio del club, Humberto Acosta, y la verdad es que no, mis orígenes no se necesita conocer nada para sumarse. Uno después va aprendiendo, están las herramientas también dentro de los clubes, dentro de Rotary, para ir creciendo, para ir aprendiendo de qué se trata y cómo uno puede colaborar desde lo que puede. Sin duda alguna. Y esto se traduce conociendo al otro, ¿no? Porque para ayudar también hay que conocer la necesidad del otro. Y Rotary tiene algo muy lindo, que no sé si ustedes lo están implementando y esa es la pregunta, pero digo... cuando hacen intercambios de chicos, ¿no? Entre una familia X en un lugar y otra en otro lugar muy distante, que eso le da otra experiencia a los rotarios, a las familias y a los chicos también. ¿Esto ustedes lo llegaron a poner en práctica? Sí, se implementó un programa de intercambio de largo plazo. Nosotros enviamos a un chico de nuestra comunidad. Y recibimos, ¿no? De eso se trata. ¿Cuál fue la comunidad de destino? ¿A dónde fue? Fue a Alemania y la verdad es que fue una experiencia para los chicos, es una experiencia, es hasta los 18 años. Claro. Es una experiencia muy gratificante que puedan a esa edad ya vivir lo que es estar afuera. Habría que explicarle a las personas que no conocen el mundo de este intercambio que el chico viaja... Es recibido por una familia rotaria y allí, evidentemente, tiene que hacer una vida normal, pero en otro país. Y del otro país viene alguien aquí y los rotarios son los que reciben y aceptan el desafío y cuidan como si fuera propio a ese chico, ¿no? Exactamente. Recibimos a ese chico que viene del exterior. En el año se trata de dividir en distintas familias, en 3-4 familias que lo reciban para que también tenga la experiencia... de lo que es y con el lenguaje y las tradiciones, ¿cómo hicieron? En ese caso particular, digo, ¿no? Se fue tomando mate, aprendió a tomar mate, ¿le gustó Argentina? Sí, por supuesto, de eso justamente se trata, que se empape de todas nuestras costumbres, de nuestra cultura y por supuesto después sea nuestro embajador cuando vuelva. ¿Y cómo le fue al argentino, a este joven argentino que fue para allá? Bueno, estaba maravillado, la verdad que estamos muy contentos en su momento. Esto fue en el 2000, si no me equivoco, fue en el 2007, 2008, la última vez que lo pudimos hacer. Así que fue justo cuando yo estaba entrando al club. Qué bueno, la verdad que algo muy interesante. Digo, además de esto, ¿no? De las camas, que esto podemos decir misión cumplida y siguen adelante. Digo, además de la premiación, el reconocimiento, la caricia al alma que hablábamos hoy,
a los chicos con el mejor promedio. Digo, ¿también hay otros proyectos para Bellavista? Sí, no, nosotros también estamos ayudando, por ejemplo, el Día del Niño, hacemos donaciones a los chicos del comedor Los Angelitos, con golosinas, con zapatillas. También hemos colaborado con el CONIN en la donación de leches, larga vida, alimentos no perecederos. La verdad que, bueno, tratamos con cajas navideñas a fin de año, pozos, perforaciones de pozo de agua, donación de medicamentos en el barrio Mariló, en la sala de primeros auxilios de Mariló. Bueno, hemos tenido varios. Bueno, no descansan, me imagino que hay como comisiones, ¿no? Creadas para cada uno de los proyectos. Exacto, sí. Vamos creando en función de la cantidad de socios que somos, también las necesidades, van surgiendo estos proyectos y se van asignando comisiones. De proyectos de servicio, bueno, en este caso a mí este periodo me tocó ser tesorero del club. A otros les tocó imagen pública, tratamos también de difundir lo que es Rotary, porque necesitamos más manos, más claro, dar a conocer, insisto con esto, hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe dónde. Así que mire, señor, señora, si hay un Rotary Club en su distrito, en su pueblo, en su barrio, primero vaya y fíjese si no tiene una campaña solidaria, usted se suma y colabora. Y si no, va y pregunta cómo es, y bueno, se va interiorizando un poquito más. Tal vez si usted muestra que realmente usted tiene un corazón rotario, por ahí hasta se transforma en un rotario, ¿no? Ojalá, ojalá así sea. Por lo menos nosotros lo vamos a recibir con las manos abiertas. Muy bien. Bueno, esto es importantísimo. Digo, hablaba un poco de esto que hace Rotary a nivel mundial. Y mencionaste La Paz. Digo, la paz en este tiempo es tan importante, ¿no? Entonces, la paz se va creando, no solamente uno piensa en la guerra, ¿no? Digo, también en el día a día, ¿no? En generar puentes, ¿no? Entre personas, conceptos, para que no se llegue a una enemistad o a una diferencia de pensamiento que puede terminar, qué sé yo, en una disputa. Ustedes también son como un puente, ¿no? Sí, esta integración en estos 168 clubes alrededor de todo el mundo, perdón, 168 países, son 46.000 clubes, nos permite generar proyectos en conjunto, colaborarnos entre todos, es una forma de crear estos puentes que vos decís. Estos programas de intercambio con los chicos también, compartir cultura, problemáticas que tienen cada uno. Bien, y a nivel internacional, ¿les tocó colaborar con algún proyecto internacional donde, bueno, el Rotary Club de Bellavista dijo, bueno, nosotros podemos colaborar de esto? ¿Ustedes fueron parte de alguna movida grande? No hemos tenido la oportunidad todavía. Bien, pero no va a faltar oportunidad, así que, evidentemente, ojalá. El Rotary Club de Bellavista está ahí. Digo, proyectos para lo que resta del año, aunque tenemos que hacer una aclaración. Que el año rotario, cae a mitad de año calendario, por así decirlo. Exactamente, nuestros periodos van desde julio a junio del siguiente año. Así que estamos prácticamente por terminar este periodo. ¿Y el balance? ¿Sí? ¿El balance de este periodo que termina? ¿Cómo lo puedes hacer? La realidad es que ha sido, bueno, hace muy poquito tuvimos nuestra asamblea, de nuestra futura gobernadora, una asamblea de capacitación para el próximo periodo, y lo pudimos hacer en forma presencial. En los últimos años se hizo virtual, y la verdad es que ha sido muy lindo. Recibimos aproximadamente unas 480 personas en el Instituto San Alfonso. Bien. Ahí se realizó. Hermoso lugar y centenario lugar, ¿eh? Sí, la verdad que fue muy lindo, muy gratificante poder estar nuevamente juntos, que es mucho más enriquecedor que hacerlo virtual. Volver a escuchar esa campana rotaria, ¿no? Que suena, evidentemente, ese banderín que... Bueno, ahí veíamos imágenes recién, ¿no? Que ustedes tienen ahí una vitrina con muchísimos banderines. Bueno, vamos a contarle a la gente un poco, o explicarle de qué se trata esto de los banderines. Cada club, porque tiene un fin especial el hecho de tener un banderín de otro club. Sí, es justamente, en cada visita a un club uno intercambia banderines y eso nos queda el recuerdo de haber depositado en ese club esa semilla para poder tratar de generar proyectos en conjunto y poder hacer algo en conjunto. Realmente esto es impresionante. Vos sabés que, aunque no lo creas, nos quedan 5 minutos para, bueno, terminar esta charla, pero quiero aprovecharlos al máximo, porque digo,
Hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe bien dónde. Lo primero que podemos hacer es que se pongan en contacto con el Rotary Club de su distrito, de su lugar. Pero si lo tenemos aquí, al Rotary Club de Bellavista, digo, ¿cómo pueden hacer para sumarse cuando ustedes hagan alguna movida solidaria, algún momento de juntar o recaudar fondos o golosinas o medicamentos? Digo, ¿cómo hace la gente en San Miguel o de la región para contactarlos? Bueno, primero y principal, nuestra sede está en el Instituto San Alfonso, como ya lo dije. Nos solemos reunir los martes a las 8 de la noche, pero últimamente estamos haciendo reuniones virtuales. Solamente una vez al mes nos reunimos de forma presencial. No obstante, ahí las autoridades del instituto nos pueden contactar. Claro. Tenemos una dirección de mail que es rotaryclubdebellavista@gmail.com. Tenemos Instagram también para aquellos que nos quieran seguir. Sobre todo el público joven, ¿no? Que está por ahí pasando y dice, uy, ¿qué es esto? A ver, voy a ver si puedo ayudar. Sí, tratamos de difundir estos proyectos que tenemos a través de Rotary de Club de Bellavista. Ese es nuestro Instagram. Y bueno, y también tenemos como un video institucional subido ahí a YouTube, así que el que también quiere ver un poco lo que se hace, lo que hemos hecho, exactamente. Qué lindo. Esperemos seguir alimentándolo con otros videos. Claro que sí. ¿Algún proyecto que digan, bueno, que al corto plazo lo vamos a tratar de implementar? ¿Algo para los años que vienen? Nosotros vamos a seguir un año más con este proyecto de donación de camas. Bien. No ponemos en duda que por ahí lo renovemos por otros más, pero el proyecto original eran 4 años. Sí, vamos a seguir trabajando en juntar los fondos para poder comprar estas camas y donarlas. Ese es seguro. También lo venimos haciendo todos los años, el festejo del Día del Niño. Así que ese seguramente vamos a estar haciendo lo mismo. A igual que el acto Los Mejores, que es el acto más importante y el proyecto más importante que tenemos. Bien, eso es lo lindo, ¿no? Que por ahí, si llegan a hacer algún festival o alguna, no sé, alguna comida solidaria para recaudar fondos, lo lindo sería que la gente ahí pueda colaborar. ¿Tienen pensado hacer algo así, digo, para recaudar fondos? Porque todo suma, ¿no? Sí, exactamente. Estábamos viendo el Instituto San Alfonso. Genera todos los años, ya los conocen aquí en la comunidad, que crean el locro todos los años, los 25 el tradicional locro. De Bellavista, el Instituto San Alfonso tiene su reconocimiento. Lo que nosotros hacemos es hacer la distribución. Nosotros nos acoplamos un poco de alguna forma a hacer el delivery con algún complemento y de esa forma también juntar fondos para poder donar a la Fundación Rotaria y colaborar con nuestro club. Sin duda, son fondos que después vuelven, o sea, se colabora con la Fundación Rotary y después eso vuelve en obras y para ayudar, es algo muy importante. Así que, señor, señora, chico, chica que está viendo esto, digo, cuando vea lo del locro, de cabeza a ayudar ahí, a decir, acá estoy presente. ¿También hay voluntariado? Sí, exactamente. De hecho, tenemos un proyecto que es una subvención global, que también es un equipo todavía no lo pudimos concretar, pero estamos trabajando en poder donarle un equipo para operar cataratas al hospital también de Raúl Larcade. Y para este proyecto, que estamos hablando montos arriba de $20,000, se requiere un trabajo más profundo, nos lo exige Rotary, para asegurarnos que cumplimos con todos los requisitos. Y hemos convocado a una persona que actúa como un socio colaborador. Bien. Que nos ayuda a recopilar toda esa información que se necesita. Bien, Pablo, ahora sí, te tengo que despedir porque se nos terminó todo el tiempo. Te quiero agradecer a vos, Pablo, y en nombre tuyo a todos los socios rotarios del Rotary Club de Bellavista. Así que muchísimas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a toda la comunidad y los esperamos. Ahí está. Nosotros llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado.